quedar la cuenta a Eric. ¿Por qué? Porque quiere que mi mujer se divorcie de mí. Pues Gustavito, ¡vamos a por ellos! ¡Están yendo al Castillo Coral! ¡Sí, sí! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a espiarle, Arta! Sí, sí, vamos a espiarle simplemente para saber las intenciones de Eric. Porque después le retaremos a un PvP. Y además voy a traer al mismísimo Franela para que le robe la cuenta al señor Potato. ¿Quién es Franela, Arta? Franela es un amigo, súper amigo, súper amigo, súper amigo. Y además es maldito hacker, puede hackear cuentas. Así que hoy, después de mucho tiempo en el canal, va a volver. Sinceramente, no tengo palabras para agradecértelo, Arta. Entonces a mí no me quiere, Yuri. Gustas un poco más. Pero yo creo que te merezco más yo que Gustavito. Gustavito es un hacker. Pero que primero tenemos que saber qué están tramando ellos. ¡Para Gustavito! ¡Pero que tenemos que matarle! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Vamos en lancha! Si vamos en lancha se van a dar cuenta que estamos aquí, Gustavito. Mira, mira, están yendo. ¡Uy! ¡No! ¿Y cuándo me vas a dar un paseo en lancha, Arta? Cállate, que di gracias que no han visto mi maldita granada. ¡Le tengo tiro, le tengo tiro! No, quieto, quieto, Gustavito. Por favor, ¿me vas a hacer caso? Dame el arma. Pero Arta, tienes que confiar en mí. Sí, estoy confiando en ti, por eso te estoy ayudando, Gustavito. Pero tú tienes que hacerme caso, por Dios. ¿Que no lo matamos? Ya está, porque si lo matamos, van a enterarse que somos nosotros, que no llevamos el anónimo, ¿estás tonto? Julie, si estás viendo esto, te quiero pedir perdón y que te quiero mucho, pero espero que no haya divorcio. Vale, Gustavito, Gustavito, tú sigue hablando de Julie en el vídeo, para que si ella lo ve, sabrá que tú le quieres de verdad. Julie, no le eches cuenta a Eric, porque Eric nada más que quiere hacerte daño. Yo te ayudaré siempre en todo. Pero, ¿dónde están Gustavito y Arta? Pero quieto, que creo que sabe que estamos aquí. Se hace raro que no esté aquí Salva con nosotros. A mí también se me hace muy raro que Salvador no esté ahora mismo en nuestro equipo. Pero también es comprensible, Gustavito. Vale, voy a pescar aquí, No hagas nada. ¡No hagas nada! Ya está, ya está. Ven, ven, ven. Ven conmigo ahora mismo. No, Gustavito, tengo que huir. No, ven, Gustavito, que ya no nos ven. No, Arta es muy buena persona, pero Gustavito se ha vuelto de golpe muy mala persona y no sé por qué se ha vuelto así, tío. ¡Corre! ¡Corre, Gustavito! ¡Corre! Ven, rápido, Gustavito, rápido, rápido, rápido. Voy a entender esta hoguera simplemente para llamar la atención un poquito para acá y nosotros nos vamos a ir al otro lado. Quiero que todo el mundo se suscriba, que le dé like y que utilice el código Arta. Sí, ya está, ven, 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 rápido, Gustavito. Hay que subirse a esta montaña urgentemente. Vale, ahora mismo están en aquel edificio, Gustavito. Quédate quieto. Quieto, creo que se están dirigiendo a arenas ardientes. Creo que Julie y el señor Potato van a arder juntos. Podemos destruirle entero. Tengo fuego. El fuego en el agua, sí, muy bien. El fuego en el agua no funciona, Gustavito, por Dios. Mira mi pico, Arta. Ven conmigo. Es brillante. Ven conmigo, me da igual tu pico. Me da igual tu pico. Ven, 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 ven. Arta, ¿podemos hacer esto para despistar? No hagas nada. Vente para acá, Gustavito, Gustavito, ven. Hazme caso, por Dios. Pero hay que correr. Sí, hay que correr, hay que correr. Pero quieto, tranquilo. Voy detrás tuya. ¿Qué pasa si quemo todo esto, Arta? No quemes nada, Gustavito. No quemes nada, porque van a venir hacia aquí. Vamos a subirnos al hotel. Claro, y se van a encontrar todo quemado. Gustavito, vete ya de ahí. Vete ya de ahí, Gustavito, Gustavito. Ahora mismo están siguiendo nuestros pasos. He quemado todo, Arta. Sí, ya estoy viendo que el puente vaya. No hay puente, literalmente. Ahora mismo, el señor Potato se está dirigiendo hacia el hotel. ¡Corre, corre! Vale, no sé qué están haciendo, pero creo que va a ser hora de matarlos muy, pero que muy pronto. Gustavito, ¿qué haces? Vamos a por ellos. ¡Gustavito, vamos a por ellos! ¡Vamos! Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay que matarlos ya, Gustavito. Hay que matarlos ya. ¡Hay gente! ¡Ah, no! Vale, vale, vale. Métele, métele. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vale, mátalo, mátalo, muerto! Gustavito, nah, mátalo. Siempre igual, Gustavito. Vale, está aquí, ya se va. ¡Dios! ¡No! ¡Gustavito! Esto es una liga. Básicamente cada uno se enfrenta a cada uno. Y si ganáis pasáis a la siguiente ronda. ¡Vamos, Gustavito! ¡Hay que ganar nosotros! No, pero que me toca. No me lo creo. Buena, buena, Gustavito, ¿gana? ¡Potato, fuera! ¡No! ¡Vamos, Arta! Vale, chicos, vamos a llamar a Franela. ¡Gustavito, ¡vamos! No! ¡Gustavito, yo contra ti, Gustavito! Lo siento, lo siento, lo siento, Gustavito, pero te tengo que matar. ¿Cómo vas a matar? Lo importante es que no gane Salvador, ¿no? Que no gane Salvador y ya ¡no! está. Llamando a Franela, chicos, llamando a Franela. ¡Me toca contra Salvador! ¡Vamos, vamos! ¡Salvador! Arta, se te va a complicar, creo yo, ¿eh? Vale, bien. Me silencio otra vez. Vale, Franela, literalmente necesito. ¿Sabes quién es el señor Potato, verdad? Sí. Vale, necesito que cuando yo te diga empieces a hackearle la cuenta, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Me harías ese favorazo? Claro que sí, vale, bro, por ti. Literalmente te quiero, literalmente te quiero, Franela, te queremos todo el mundo. Vale, Gustavito, ya estoy de vuelta. Ha dicho que sí, mi pana, está de nuevo contra mí, Gustavito, pobrecito. ¡Vamos! ¿Arte, le vais a hackear la cuenta? Por favor, dime que sí. ¿Cómo? ¿A quién le vais a hackear la cuenta? ¡A ti! Gustavito, ¿qué estás diciendo? De verdad, ¿qué cojones estás diciendo, Gustavito? No sé lo que está diciendo este hombre. Arta, tú no dejarás eso, ¿no? Tú por eso no te preocupes que Gustavito... No sé qué cojones está haciendo el Gustavito. Vale, Arta, voy. Te voy a dar a Gustavito, que no quiero el divorcio. ¿Por qué no me va el teclado?
Gustavito, otra vez contra mí. Qué pesado que eres, por Dios. ¿Pero por qué? ¡Es muy pesado! ¡Está harta! Gustavito, y no vuelvas a decir que le vamos a hackear la cuenta a nadie. ¡Eres tonto! ¡Pero se lo he dicho de broma! Sí, de broma. Me cago en la leche. ¡Vamos, otra win! Vale, perfecto, Salvador. Eres literalmente ahora mismo el primero. Pero el primero es malísimo. ¡Pero para allá, harta! ¿A quién le vas a hackear la cuenta? ¿Me la vas a hackear a mí o qué? ¡Sí! Sí, venga, Gustavito, sí, sí, sí. Harta, pero tú no ibas de mi parte. Hacemos como que nos peleamos, inútil. Vamos. Harta, eres asqueroso. Literalmente no me está funcionando el mando. No sé lo que está pasando. Un segundo. ¿Me acabas de hackear el mando, Gustavito? Sí. Eres tontísimo. ¿Cómo? Tú, yo me voy, Harta. Tengo miedo, ¿eh? No te vayas. Si es Harta, que me va a hackear la cuenta. Llamando a Francia otra vez. Entra en la aplicación de hackear y después te digo, ¿vale? Perfecto. Dale. ¡Pero salva para allá! Salvador, tío, relájate un poco, ¿no? Vea, no me ibas a ganar, Gustavito, ven para acá con los hacks. Vale, estoy hackeando, le estoy infectando la cuenta. Ya, bro, como decimos siempre. Señor Potato, literalmente eres la peor persona que he visto jugando este videojuego, tío. ¡Malo! ¡Que eres malo! ¡No me lo puedo creer que ha ganado el maldito Salvador, tío! ¡El winner, brother! ¡Salvador! ¡Que eres un maldito pringado, eh! Sí, pero vaya a pillar. Mira, yo sinceramente te digo que eres un maldito pringado. Gustavito, soy yo, Gustavito, calma. ¿Cómo? Soy yo, Gustavito. ¡No! ¡Pero joder, tío, Gustavito! ¡Que soy yo, inútil! ¡Que yo soy! Está aquí arriba. Vale, vamos. ¡Es Salva! Es Salvador, sí, ya me he dado cuenta, tranquilo. ¡Vamos a morir! Vale, ya verá. Es que vamos a ganar nosotros y os vais a separar. Vamos, Gustavito, por Dios, meten un escopetazo en la cabeza. No creo que pase eso, Harta. Tiene que tener mucha suerte. ¡No! No me lo quiero quemar. Qué bueno soy, de verdad. No tengo que hacer. No le tengo ni que matar. Vamos, chicos. Hay que ganar, Gustavito. Pues sabes por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Harta, tiempo, bro. Necesito mucho tiempo. Bueno, no mucho, pero. Cabrón, si te lo he dicho antes, pedazo de tonto. Sí, ya me acuerdo. Bueno, pues sí, tranquilo. Gustavito, yo no te voy a subir. Yo voy a ir a por Salvador. Vale, Salvador, la toma por culo. Venga, Salvador, ¡a tu casa! Claro, ¡vamos, Harta! Vamos, yo puedo. Vamos, tú puedes. ¡Vamos, es aquí! ¡Pero que yo estoy muerto! ¡Ah, que es el maldito Gustavito! ¡No! ¡Vamos, Gustavito! ¡Flota! ¡Mira, te traiciona a Harta! Es por Gustavito. Una buena causa, Gustavito. Harta, quedan 2 minutos, literalmente. Ni hecho, bro. Entretenlos, corre. ¡Vamos! ¡Voy a subir! No sé, pero aquí está el maldito Salvador. Te voy a destrozar, Salvador, que eres un pringao. Venga, vea por mí, yo te espero aquí. Harta, me parece que está mi box, ¿no? Harta, te veo tranquilo, ¡No! ¡Pero madre, qué suerte, tío! Muerto por aquí el señor Potato, bastante free. ¡Vamos! Lo estoy consiguiendo, corre. ¡Yuli contra Gustavito, no me lo creo! ¡Me dejo! ¡No me lo creo! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Se reconcilian los novios! Pierde tiempo, yo casi lo tengo, harto, yo casi lo tengo, te lo juro. ¡No, Salvador, no! ¡Vamos, Yuli, mátame! ¡Vamos, Yuli! ¡Buena, Yuli! Pero, Salvador, si le estaba pidiendo perdón, ¿qué estás diciendo, tío? Que no apoyes a Gustavito ahora me parece un poco raro, ¿eh? A ver, pero ¿cómo que no apoyo a Gustavito? Pues claro, ¿cómo le voy a apoyar a un hacker que encima se ríe de los demás? La cuenta, señor Potato, tiene que ser de Gustavito. Déjame un poquito más tiempo, Harta. No se ríe de los demás, simplemente, pues que ha tenido una mala época en su vida y ya está, bro. Y una mala época que no ha dejado de amigo. No, hay que apoyarlo, tío. No, apoyarlo no lo voy a apoyar, Harta. Ya lo he apoyado demasiado y encima parece que está pasando eso, ¿no? Madre mía, Salvador, te he metido una hostia. Estaba bien, Gustavito, estaba bien. Yo soy yo, Gustavito. La que ha pillado, Harta. 3, 2, 1. Chicos, ahora mismo no me escuchan. ¿Queda? Franela, dime que lo tienes ya, por favor. Sí, ya lo tengo. Pásame ahora mismo todo, la contraseña, el correo, todo, ¿vale? Voy a ganar por ti, ¿vale? Para que estés con Eric. Eres el putísimo mejor, te quiero mazo. ¡Vamos, chicos! Da igual, Gustavito, no, da igual. Saliros y que Gustavito se meta en su cuenta ya. Tenéis 30 segundos. ¡Gustavito lo tenemos! ¡Gustavito, salte ya que lo tenemos! ¡Vamos! ¡Yo me salgo! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Me salgo! Se me está cerrando el juego. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Pasa por hacer lo que habéis hecho. ¡Venga, pringaos! ¡Chavales, lo tenemos! ¡Inicio! ¡Inicia! ¡Estoy entrando, Harta! ¡Vamos, Gustavito! ¡Inicia la sesión! Dime que es su cuenta, por favor, dime que es su cuenta. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Tenemos su maldita cuenta! ¡Somos los mejores! Y el divorcio se cancelará. ¡Vamos! ¡Oh,
eso espero.